En términos generales, tenemos que recalcar que en México y en prácticamente todo el mundo está prohibido el comercio con órganos y tejidos y con células. Y los principios fundamentales que rigen la donación son la confidencialidad, el altruismo, la ausencia del ánimo de lucro. Se ha agregado en nuestra legislación la factibilidad. Resulta que de repente nosotros teníamos en el Centro Nacional de Transplantes notificaciones de donaciones, pero que no podían llevarse a cabo porque a lo mejor alguna persona donaba sus órganos en Tijuana y quería que el receptor estuviera en Yucatán y no había los medios de transportación adecuados, por ejemplo, para un corazón. Y eso hacía no factible la voluntad de la persona. Entonces, la voluntad de la persona tiene que también respetar los principios de factibilidad. Y finalmente, la transparencia, la equidad y la eficiencia cierran la lista de principios por los cuales se rige la donación de órganos y tejidos en nuestro país. Por supuesto, existen restricciones para las donaciones. No es válido la donación en menores de edad, en incapaces, en personas impedidas para expresarlo libremente. Y esto aplica tanto a la donación expresa como a la donación tácita. En el caso de las mujeres embarazadas, la única eventualidad que la ley prevé es que el receptor esté en peligro de muerte. No existe otra opción y se pueda comprobar que no implica riesgo para la mujer o para el producto. En el caso de los menores de edad, no puede haber donación, con excepción, en vida me refiero, no puede haber donación en vida con excepción de la médula ósea o de lo que hoy conocemos como células progenitoras hematopoyéticas. Y para ello se requerirá el consentimiento expreso, por escrito, de quienes sean los representantes legales del menor. En el caso de que los menores hayan perdido la vida, aquí lo que se requiere es el consentimiento expreso de los representantes legales del menor. La necesidad de órganos en menores de edad es otra de las circunstancias más frecuentes en todo el mundo. Es difícil encontrar órganos adecuados para menores de edad que requieren trasplantes. En el caso de las personas incapaces o cualquier otra persona que esté sujeta a interdicción, no pueden ser disponentes ni en vida ni después de fallecidos. En el caso de las donaciones de personas fallecidas, y si estamos en un foro que trabaja alrededor del trasplante de córnea, aquí sí es importante señalar que la intervención de los agentes del Ministerio Público en los casos de donación de personas fallecidas solo es necesaria cuando la pérdida de la vida del sujeto esté relacionada con la averiguación de un delito, es decir, cuando exista una investigación judicial alrededor de la pérdida de la vida del sujeto. Si la persona no está relacionada con esto, no es necesario notificar al Ministerio Público. En cuanto a la regulación relacionada con los trasplantes, voy a ser muy breve en el trasplante entre vivos, porque entiendo que habitualmente, aunque existen excepciones anecdóticas muy interesantes, la donación de córneas es a partir de personas fallecidas. Bueno, el mensaje que quisiera yo dejar en este foro en particular es que existe una regulación relacionada con los trasplantes con órganos obtenidos a partir de personas vivas. Fundamentalmente se requiere que sean mayores de edad y que estén conscientes de lo que se está haciendo y que estén cubiertos los riesgos para la salud de las personas donadoras. También es importante señalar que se da preferencia a la donación entre personas con parentesco, que cuando no hay un parentesco es muy importante que el comité de trasplantes intervenga en la evaluación del caso para garantizar en la medida de lo razonable que no existe un acto de comercio detrás. Eso es lo fundamental que se trata de proteger. Y a raíz de muchas cosas que han pasado en todo el mundo, la legislación mexicana ya también empieza a abordar el asunto del turismo de trasplantes, de manera que cuando el donador o el receptor son extranjeros, ya existen reglas del juego para tratar de combatir este fenómeno que se empieza a vivir, o, bueno, no se empieza, ya tiene un buen tiempo, este fenómeno que se está viviendo en todo el mundo y que la Organización Mundial de la Salud ha volteado a tratar de controlar, que es la migración de personas con fines de lucro para la donación y los trasplantes de órganos y tejidos. En el caso del donante fallecido, que es la fuente habitual para la obtención de córneas con fines de trasplante, las reglas fundamentales giran alrededor de la comprobación de la pérdida de la vida del sujeto, y esto es muy importante por una persona que sea ajena a los grupos que intervienen en el proceso de donación y trasplantes. Debe de haber un consentimiento expreso, y en caso de no existir el consentimiento expreso, no debe de constar la revocación del tácito. Este se basa en la figura de la que hablamos hace un rato, que es la donación tácita.
La ley exige que haya una información de los disponentes secundarios, esto es, que haya información a los familiares de la persona fallecida de en qué consiste el procedimiento y para qué sirve la donación de los órganos y de los tejidos. Y, por supuesto, los comités de trasplantes siempre deben de estar al pendiente que en estos actos de donación y de trasplantes no exista el riesgo sanitario, fundamentalmente de la transmisión de enfermedades infecciosas y oncológicas, que son las más conocidas en el ámbito de los trasplantes. Por otro lado, otra de las áreas que es importante regular y vigilar es el de las personas que se dedican a los trasplantes. Si bien esto se está trabajando a mucha mayor profundidad en el reglamento que ahorita está en elaboración por parte de la Secretaría de Salud Federal, la normativa actual exige ya que los profesionales de la salud que intervengan en estos actos de extracción de órganos y tejidos y en su trasplante tengan un entrenamiento especializado y que estén registrados en el Centro Nacional de Transplantes a través de lo que es el Registro Nacional de Transplantes. En un par de láminas más mencionaré los ajustes que ha tenido la ley respecto a cómo se registran hoy día los profesionales de la salud. Y para prácticamente cerrar la presentación y estar en los tiempos que me han pedido, tocaré ya el asunto, que es un asunto que siempre está abierto a discusión y que hay muy diferentes opiniones de cómo abordarlo, pero resulta que si no hay suficientes órganos y tejidos para las personas que lo requieren, pues se convierte en una decisión muy difícil el regular quién sí va a recibir un órgano o tejido, porque eso puede implicar que habrá otras personas que tengan menos oportunidades de recibirlos. Y entonces, generar una normativa para esto siempre es complicado. En la historia de la legislación mexicana se ha tratado de ir de lo general a lo particular, y entonces las reglas actuales, que todavía son generales, se tendrán que ir particularizando conforme se vaya generando experiencia y se puedan identificar cómo lograr un equilibrio entre ser eficientes en hacer un buen uso de los tejidos, pero también ser lo más equitativos que sea posible para tratar de dar igualdad a todas las personas que requieren. ¿Hay ortopedistas en la sala? Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien de cualquier forma para poder continuar? ¿Se repara, no? Ah, no, se repara. Muchas gracias. Creo que puedo continuar con este mientras. Bueno, decía yo, entonces voy a tratar muy rápidamente de platicarles cómo se da hoy día la distribución y la asignación de órganos y tejidos en nuestro país. Cuando en un hospital, que ya aclaramos que tendría que estar autorizado, se genera una donación, lo primero que se busca es receptores en el hospital donde se está generando la donación. Esto tiene que ver con dos factores fundamentales: la eficiencia de los tejidos y órganos generales, y el otro es que la inversión de los recursos para la obtención de los donadores, léase el salario de los coordinadores de donación y todos los recursos de mantenimiento de los donadores, están siendo obtenidos del propio hospital que lo genera. Luego, entonces, lo que se espera es que el hospital pueda hacer uso de los propios órganos y tejidos que genera. Si no los puede utilizar, el segundo círculo donde se busca es en la institución a la que pertenece el establecimiento que lo generó. Y si esto tampoco es posible, bueno, pues se busca por cercanía geográfica dentro de la entidad federativa donde se generó la donación, independientemente de la institución a la que pertenezca el hospital, ubicar un receptor para estos órganos y tejidos. Y si no es así, bueno, el círculo se amplía a la entidad federativa o a cualquier institución a nivel nacional. ¿Cuáles son las reglas para esta distribución? Pues fundamentalmente se refieren a las características clínico-médicas de los receptores para determinar quién es el receptor de los órganos y de los tejidos. Y me temo que esto tampoco está funcionando y estoy descomponiendo todo. ¿Me pueden pasar la siguiente? Creo que ya se quedaron dormidos allá atrás. ¿Ya está? Ya está, muchas gracias.
No es el objetivo de esta plática hacer un análisis muy fino de cómo estamos haciendo los procedimientos en el país. Simplemente déjenme decirles, hay un proceso de distribución de los órganos donde se determina, y de los tejidos también, donde se determina cuál es el hospital receptor. Y una vez determinado el hospital receptor, hay un segundo proceso donde los comités de trasplantes, basados en lo que la Ley General de Salud señala, identifican cuál es el receptor adecuado. Fundamentalmente, el criterio que se utiliza en primer lugar es la compatibilidad del tejido. Y compatibilidad tiene que ver no solo con las características inmunológicas del donador y del receptor, sino también en algunas circunstancias con cuestiones de la edad del donante y del receptor, del tamaño del donante y del receptor, en algunos órganos incluso de los diámetros torácicos o de otras características antropométricas de donante y de receptor. Pero entonces lo que se hace es identificar receptores que sean compatibles con el órgano o el tejido que está disponible. Obviamente, quien no sea compatible automáticamente sale del proceso de selección y lo siguiente que se busca es ver cuáles de los enfermos compatibles en el hospital y que se encuentran registrados reúnen las características de oportunidad y beneficio esperado. Bueno, en términos generales, aquí se trata de descartar a aquellos pacientes que en ese momento o no puedan ser localizados o cursen con una enfermedad que impida que sean trasplantados en ese momento. Son compatibles, están registrados, reúnen con todos los requisitos para ser trasplantados, pero en ese preciso momento no reúnen las circunstancias necesarias para ser trasplantados. Bueno, estos salen del proceso y en el último lugar, cuando hay varios enfermos empatados en las mismas circunstancias, al que se escoge es aquel que tenga mayor tiempo en espera del órgano y tejido. Esta diapositiva la usamos mucho para señalar, porque a veces en la población surge la confusión de que el primero que va a recibir un órgano, un tejido, es el que tenga más tiempo esperado, y esto lo usamos para explicar que no es así, que existen otros factores que determinan cuál es la persona que recibirá un órgano o un tejido. Recalco entonces que la distribución de los órganos y tejidos y la asignación es competencia de los comités internos de trasplantes y que al Centro Nacional de Trasplantes, a través del Registro Nacional, le compete la coordinación de estos eventos. Finalmente, dos diapositivas más para señalarles que por obligación legal, los hospitales, a través de sus responsables sanitarios, tendrán que notificar al Registro Nacional de Trasplantes quiénes son los profesionales de la salud autorizados para hacer trasplantes, todo el registro de los receptores que requieren un trasplante y, por supuesto, los reportes relacionados con los eventos de donación y con los eventos de trasplantes. Esto es lo que constituye el corazón del Registro Nacional de Trasplantes, que nos sirve, por supuesto, para la toma de decisiones y para poder emitir políticas que permitan incrementar algo que es muy necesario en nuestro país, que es la disponibilidad de órganos y tejidos, particularmente de personas fallecidas, que esa es la gran tarea que tiene nuestro país. Se hace un número muy interesante de trasplantes, pero fundamentalmente renales con donador vivo. Y la tarea que tenemos pendiente desde hace rato y en la que se viene trabajando a través de la capacitación de coordinadores de donación, a través de estas reformas de ley que impulsan la presencia de coordinadores de donación en los hospitales, es la generación de órganos y de tejidos a partir de personas fallecidas. Por supuesto, en la legislación mexicana está señalado cuáles son los requisitos para la certificación de la pérdida de la vida. No me voy a detener, solo les quiero decir que en las reformas de ley lo que se ha buscado es facilitar este proceso sin perder la claridad y la transparencia. Si antes se requerían dos electroencefalogramas con espacio de algún tiempo, ahora es suficiente un solo electroencefalograma o, en su defecto, cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental que no existe flujo sanguíneo encefálico arterial. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Inés Díaz. Ella es la directora del Centro Estatal de Órganos y Tejidos del Estado de México y ella nos va a hablar acerca del modelo ideal de estructura de banco de ojos en México. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al comité organizador. Bueno, yo ya había tenido la oportunidad de estar con ustedes en otros eventos y, bueno, les agradezco nuevamente su invitación. ¿Empezamos? Bueno, ¿cuál es el modelo ideal de estructura de banco de ojos en México?
Yo trabajo para el Banco de Tejidos del Estado de México, soy su directora actualmente. ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? No, tampoco, es que ya me lo dejas descompuesto. Bueno, entonces, ¿cuál es el modelo ideal de Banco de Tejidos en Banco de Ojos en México? Bueno, ¿cuáles serían las características principales para un Banco de Tejidos en México? Bueno, uno, que cuente con una autorización sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que realmente cuente con instalaciones dignas, personal capacitado, equipos e insumos necesarios, que cuente con los estándares nacionales, aunque no se encuentre, tendríamos que basarnos en estándares internacionales, que tenga alta productividad, grandes beneficios y que sea que tenga un reconocimiento nacional e internacional. Aunque ya el doctor Enrique Martino nos hablaba previamente de lo que marca la ley, realmente, si ustedes se dan cuenta, todo está enfocado principalmente a la donación, trasplante, sí, de algunos tejidos, pero principalmente de órganos. Si ustedes se dan cuenta, no habla, aunque tengan lineamientos, tengan la ley, tengan su reglamento, que es de 1987, la norma que todavía no sigue actualizada, y la descripción de los lineamientos que establece la ley para la asignación de órganos y tejidos del año del 2009, esto no aplica realmente para los tejidos, ¿sí? Porque podemos hablar de que sí, todos los bancos tendrían que tener una autorización sanitaria, que tendríamos que darle preferencia a los hospitales que hacen la procuración, posteriormente al instituto al que pertenece este hospital, posteriormente al Estado y después posteriormente a la región y por último a nivel nacional. Sin embargo, para los bancos de tejidos esta parte no aplica. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser distribuido en los hospitales que están dentro de su estado. Tendrán que ser de acuerdo a los convenios que se establezcan con los bancos de tejidos y con los centros de trasplante para este tipo de evento. De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Trasplantes, en México, a diciembre del 2011, se contaban con 64 bancos de tejidos en México, de los cuales 44 pertenecen al tejido a Banco de Ojos, y de esos principalmente, bueno, aunque se llamen Banco de Ojos para ustedes, son Banco de Córneas. El 70% de estos pertenecen a la iniciativa privada, sin embargo, esto la mayor parte de sus funciones no las realizan como banco de tejidos, sino como centros de trasplante. El 30% pertenecen a la iniciativa pública, los cuales cubren en algunas veces su necesidad y en una forma relativa. Sin embargo, nada más el 2% de esos bancos realiza realmente cubre sus necesidades y contribuyen a realizar una distribución de tejido corneal a otros grupos de trasplante fuera de su entidad. Y de estos grupos que tenemos como banco de tejidos, bueno, tendremos que darle la oportunidad para apoyar a 217 programas de trasplante actualizados al 31 de diciembre del 2011. Por lo que ven, ese es el motivo por el cual hay que traer córneas del extranjero. Ya vacía, no sé cuál es. Entonces, en primer lugar, tendrían que ser establecimientos autorizados, tener la parte de un ámbito regional o de referencia para la federación, tener equipos de detección, que son los coordinadores hospitalarios en donación, equipos de procuración, que son técnicos en procuración capacitados, materiales, insumos, protocolos específicos para ese tipo de procedimientos. También tendríamos que ver lo de transportación de tejidos y muestras, vehículos disponibles, que cuenten con las características para poderlos trasladar, y ELEAS con termómetros digitales para poder hacer el traslado en forma adecuada. Las instalaciones tendrían que cumplir con lo que marca la norma oficial de infraestructura y equipamiento, tendrían la parte de un laboratorio de procesamientos que debería tener o que debería incluir un laboratorio de inmunología, en la cual tendrían que ver principalmente la presencia, o bueno, contar con manuales de procedimientos y guías operativas específicas, personal capacitado y certificación de cada uno de los procesos que realice cada una parte de este banco. Tendrían que tener un laboratorio bacteriológico, ya sea propio o subrogado, y tendrán que tener las mismas características que el de la inmunología. Manuales de organización, manuales de procedimientos, guías operativas, personal capacitado, campanas o flujo laminar y cada uno de los procesos certificados. El laboratorio de evaluación tendría que contar con una lámpara de hendidura, un microscopio especular y un control de sellado de tejido corneal.
también debería de a completarse o contar con las diferentes partes que son el almacén de los tejidos en cuarentena, almacén de tejidos liberados, laboratorio de evaluación, almacén de insumos, departamento de transporte, departamento de calidad, un departamento de informática para cumplir con todo lo que marca la ley y de reportar en forma y tiempo al Registro Nacional de Trasplantes. Y una de las cosas que nosotros recomendamos en los bancos de tejidos es tener una contraloría interna propia. Los bancos de tejidos, para que realmente esto funcione, yo creo que la mayor parte de ustedes, y ha sido eso el fracaso en México, que los bancos de tejidos pues se han constituido, se han formado y han fracasado. ¿Por qué? Porque no tienen una parte prioritaria que, y principal, que sería la base o los cimientos de este programa. Y esto es una red de hospitales para la donación de órganos tejidos. Para que un banco de tejidos realmente pueda ser altamente productivo, tendrá que estar asociado o tendrá que estar estableciendo convenios de colaboración con hospitales que se dediquen a y que estén autorizados para el fin de la donación de órganos tejidos. Podría ser uno, podría ser varios, y dependerá de las características de cada hospital que esté dedicado a la procuración, a la donación y procuración de tejidos en este caso. Ajá. El modelo entonces ideal es que a través de los bancos y a través de convenios de colaboración con unidades hospitalarias que cuenten con servicios de urgencias, porque no todas las unidades cuentan con un servicio de urgencias y que son, hay que ver qué tipo de unidad es con la que vamos a establecer el convenio, pero lo que sí tenemos que garantizar es que con el hospital que se establezca un convenio realmente tenga defunciones, ¿no? Porque hay hospitales de alta especialidad o de cirugía ambulatoria que no tienen número de funciones, entonces realmente no conviene hacer un convenio con ellos. Contar con realmente con el apoyo del hospital a través de los directivos y jefes de servicio para que a través de ellos, en una forma en línea directa, bajen la información a su personal que se encuentra colaborando dentro de la unidad hospitalaria. Contar con personal que es el coordinador hospitalario en donación capacitado para los procesos de donación, procuración y todo lo que le marque la ley en su perfil. Y a su vez, que contar con personal para la procuración de los tejidos, tener todos los insumos necesarios. Y una de las cosas principales que nosotros recomendamos como Banco de Tejidos en el Estado es que, aunque el personal pertenezca al hospital, ese personal debe estar en contacto directo con el Banco de Tejidos para que el Banco de Tejidos establezca metas y vigilancia del personal y que realmente sea un personal altamente productivo. Ajá. La otra parte sería la parte de los técnicos en procuración, el sistema de transporte y el registro de información. Hay que tomar en cuenta que mientras que tengamos un coordinador hospitalario efectivo en la parte de procuración de tejidos,